Bien, hoy es jueves y como todos los martes y jueves en Noticias Telemedellín tenemos nuestra sección de víctimas y restitución de tierras. Están con nosotros Gerardo Vega de la Fundación Forjando Futuros y Jorge Mario Alzate, director territorial Antioquia de la Unidad para las Víctimas. Les recordamos nuestra línea telefónica 441-2100 para que ustedes hagan sus preguntas, nos cuenten sus casos y las personas que nos acompañan esta tarde en el estudio pues estarán dispuestas a responder todas sus inquietudes. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la ayuda humanitaria, la atención y la asistencia, pero es importante que recordemos, Gerardo, me proponías para empezar, a partir de qué fecha tienen derecho las personas que pueden llegar a ser reparadas, es decir, a partir de qué fecha la ley de víctimas funciona para las personas para las cuales han sido vulneradas sus derechos. Buenas tardes, recordar que es a partir de 1985, hechos que hayan sucedido como homicidios, desaparición, tortura, reclutamiento de menores, lesiones permanentes parciales, lesiones permanentes totales, permanentes. Todo este tipo de delitos, reclutamiento de menores, son de hechos que hayan ocurrido de 1985 hacia acá. Esas son las víctimas con ocasión del conflicto, que hayan sucedido por guerrillas, autodefensas, víctimas de agentes del Estado. Hoy en día también hay un reconocimiento de las BACRIM. Vamos a ver una nota que nos han preparado los realizadores de esta sección de víctimas sobre los kioscos virtuales. Son ellos una nueva herramienta tecnológica que empezó a funcionar en los puntos de atención a víctimas en Belencito y Aranjuez, y ya regresamos para recibir sus llamadas. Una nueva estrategia para agilizar y mejorar la atención a las víctimas del conflicto armado colombiano empezó a operar en Medellín. Se trata de los kioscos virtuales, una herramienta tecnológica en la que el ciudadano recibe orientación sobre los diferentes procesos de reparación. Entonces las personas llegan, obviamente nosotros lo atendemos con documento de identificación, le damos acá, consulta de estado de ayuda humanitaria, acá tenemos la opción para nosotros digitar el número de identificación, él obviamente nos hace unas preguntas filtro para identificar de que sí sea la persona, este es el punto de información donde ya nos sale el resultado de la búsqueda del usuario, donde nos especifica el nombre de la persona, el número de turno, que en este caso es el 3B51616 para la persona, y nos indica que en aproximadamente 2 meses, desde la fecha en que se le asignó el turno, va a poder cobrar su ayuda humanitaria. Además de consultar el estado de la ayuda humanitaria, la población víctima podrá radicar documentos, preguntar por el estado de su declaración y realizar una videollamada a un asesor de la Unidad para las Víctimas y consultar información general. Medellín cuenta con kioscos virtuales en los centros municipales de atención a víctimas ubicados en los barrios Palermo y Belencito, en donde la Alcaldía de Medellín y la Unidad Nacional para las Víctimas trabajan conjuntamente en la atención de dicha población. Director, habíamos anunciado que vamos a hablar de ayuda humanitaria, atención y asistencia. ¿En qué consiste precisamente esa atención y asistencia y de qué manera es brindada a las víctimas? Bueno, las medidas de asistencia y atención son unas medidas que establece la ley 1448, básicamente después de que ocurre el hecho victimizante y una vez es reconocida la población, digamos, como víctima del conflicto. Son esas primeras medidas, digámoslo así, de urgencia para socorrer y atender a las víctimas del conflicto armado. Inicialmente, cuando hablamos de atención, nos hablamos de ese primer acercamiento que se tiene con el ciudadano afectado por el conflicto, es decir, donde un profesional, bien sea un abogado, un psicólogo, un trabajador social, orienta frente a los derechos y cómo se acceden a los derechos para digamos, restituir lo que ha perdido, digamos, o cómo accede a salud, educación, y en sí ya lo que son la asistencia, obedece ya las medidas que contempla la ley en términos de ayuda humanitaria, de salud, de educación, de incluso de auxilio funerario, etcétera, que establece la ley para esos primeros momentos. Ya vamos a hablar de cada una de esas medidas, vamos a recibir a María Fabiola que está con nosotros en nuestra sección de víctimas aquí en Noticias Telemedellín. María Fabiola, buenas tardes, cuéntenos su caso, adelante. Buenas tardes, señorita. Mira, lo que pasa, señorita, es que yo fui desplazada en Torbana hace 3 años, y me sacaron del barrio donde yo vivía. Yo tengo 2 hijas y 3 nietos, me sacaron de allá porque yo tenía una peluquería, y resulta que allá me sacaron porque yo no pagaba la tal vacuna esa. Entonces me dijeron que yo tenía que desocupar el barrio, o pagaba o o que mirara las consecuencias que yo iba a tener. Y entonces me sacaron allá, yo fui a Derechos Humanos, y en Derechos Humanos no me han ayudado, yo vivo de casa en casa, ¿qué más? Todo, las peores cosas las he vivido fuera, lo que hace que salí del barrio. Volví, y cuando volví no encontré nada, porque esa gente se encargó de quitarme todo lo que yo tenía, me dejaron sin nada. Bueno, doña María Fabiola, hemos, pues internamente aquí en estudio tenemos equipos técnicos en sistemas, hemos verificado tu caso, efectivamente tú declaraste este hecho victimizante en el Ministerio Público, nos informa que no fuiste reconocida como tal. En este caso se emite un acto administrativo, tú tienes la posibilidad de presentar un recurso de reposición, es decir, explicando los motivos por los cuales, nuevamente argumentando por qué te desplazaste. La notificación, vamos a tomar tus datos para decirte dónde te acercas a reclamar esta notificación y brindarte la asesoría jurídica para que puedas dar la contestación del caso. El caso de María Fabiola es el de muchos otros desplazados forzosamente de su lugar de vivienda. ¿La atención es diferente para este tipo de casos que para otros hechos victimizantes o es la misma? Digamos que en este caso es muy importante tu pregunta, es sobre todo cuando recién ocurre el evento, digamos el desplazamiento, y obviamente la persona va y declara ese hecho, tiene derecho a una atención inmediata, es decir, no se le puede negar esa atención si el evento ocurrió en los últimos 3 meses, en este caso, por ejemplo, el de desplazamiento forzado. En este caso, los entes territoriales tienen esa competencia de la atención inmediata, donde bien sea mediante un albergue o si la persona tiene una red de apoyo social y puede tener dónde estar, digamos, se le entregan pues los recursos en temas de alimentación y vestido o inclusive auxilio para arrendamiento. Entonces, en ese, digamos, tiene derecho. Una vez ya reconocida, digamos, ya valorada, pueden suceder dos cosas, una que sea reconocida o que no sea reconocida. Como en el caso de María Fabiola, pues no conozco el detalle de la declaración, pero al ser valorada no estaba en el marco de los criterios, digamos, del artículo 3 de la ley 1448. Pero digamos ahí no termina todo, ya tiene la posibilidad de acercarse donde hizo la declaración, pedir la resolución para que sea asesorada de respuesta. ¿Y hay muchos casos no son reconocidas? Eso iba a preguntar yo. Yo quería un poco era señalar que esta atención de la ayuda humanitaria es para el momento salir de la tragedia, de la circunstancia inmediata, es para la situación inmediata que se desplazó, que hay que pagar el transporte, que hay que tener alimentos y que hay que tener donde alojarse y tener alguna ropa. Es como en últimas, eso es la atención de ayuda humanitaria. Entonces, alimentos, transporte, vestido, alojamiento, a eso se refiere la atención humanitaria, ayuda humanitaria. No quiere decir ello entonces que la gente va a perder la oportunidad de solicitar la reparación, los 40, los 30 o los 17 salarios mínimos legales por el hecho en el cual lo victimizaron, porque la asesinaron, entonces desplazó, asesinaron al esposo, el hijo o la hija, o porque sufrió un hecho grave, la desplazaron, le quitaron la tierra, tuvo que irse del territorio donde estaba, tiene derecho a esa reparación también. Vamos a recibir a Margot. Margot, buenas tardes, adelante con su pregunta, ¿cuál es su caso? Cuéntenos. Sí, buenas tardes. Mira, mi pregunta es, lo que pasa es que yo viví con mi esposo por los lados de Tarazá, en la Caucana. Nosotros estuvimos allá trabajando como raspachines, pues, cierto, en esos cultivos de coca. Pero resulta que a nosotros nos hicieron desplazar, los paramilitares nos hicieron ir de por allá. Entonces, pues nos amenazaron, nos quitaron lo que teníamos. Entonces nos tocó desplazarnos para la ciudad de Medellín. Como yo tenía, siempre he tenido familia aquí en Medellín, nos tocó desplazarnos para acá. Y ya ahora nos fuimos a vivir a un barrio y pasó pues de que también nos hicieron ir de allá porque donde vivíamos le quitaron la casa a la persona donde vivíamos, las bandas de este barrio. Y entonces nos hicieron ir a nosotros por problemas de que no pagábamos una vacuna que cobraban. Entonces ahora pues estamos viviendo en situación de arrimados y hemos tenido pues muchos problemas con esto, y yo quería saber si uno después de tanto tiempo, que fue en el 2006 que nos hicieron desplazar de Tarazá, podíamos denunciar ahora después de tanto tiempo el caso y en dónde. Bien. Bueno, doña Margot, pues lamentamos mucho lo que le ha pasado. Eso es una historia que creo que han vivido muchos colombianos y antioqueños. esa situación que planteas del Bajo Cauca, Tarazá, la Caucana, es la realidad, digamos, campesinos que les ha tocado hacer estas actividades, y efectivamente están los grupos detrás. Sabemos que hay los grupos, en este caso las autodefensas, también sabemos la guerrilla también ha estado, digamos, en este tema de este negocio ilícito. Ahora, si tú no habías declarado esa situación, lo puedes hacer ahora, digamos, estás en tiempo de hacerlo. Te acercas a la Personería de Medellín y ahí puedes hacer tu declaración. Con lo que tú nos estás diciendo, nos estás hablando inclusive de dos eventos de desplazamiento. Por dos actores distintos. Por dos actores diferentes, en dos momentos y circunstancias diferentes. Si ya hubieras tenido un primer reconocimiento, podrías, digamos, declarar nuevamente este otro hecho. Aquí nos estamos abocados frente a un tema de desplazamiento intraurbano, que es lo que estamos viviendo en la ciudad de Medellín y que la ley 1448 reconoce como víctimas también del conflicto. Igual tiene el mismo proceso de valoración. En este caso, si no has declarado, te acercas al Ministerio Público o la Personería y te acercas a la unidad o centro de atención más cercano de la alcaldía, que ahorita podemos poner los datos en donde, que están Belencito, Palermo o Cauces, para que te den una orientación al respecto ya con más detalle. Jorge Mario, sería importante, yo creo, señalar, antes no se reconocía el desplazamiento provocado por grupos ilegales que no fueran guerrilla y paramilitarismo. Como los combos. Como los combos o como las bandas, como las BACRIM fundamentalmente, las BACRIM fundamentalmente, lo que considera hoy el gobierno de esos BACRIM, ya ha sido reconocido por la Corte Constitucional. Hay una sentencia donde le da el derecho a los desplazados cuando han sido desplazados de su territorio por grupos al margen de la ley BACRIM, o bandas organizadas o delincuencia común. Contémosle a la gente qué es el Registro Único de Víctimas, cómo puede accederse a él y a partir de ese momento, este proceso de reparación, cuánto se demora de acuerdo a cada uno de los hechos victimizantes. Bueno, el Registro Único de Víctimas es una herramienta administrativa que permite identificar formalmente o oficialmente quién es víctima o no ante el Estado. Esa es como la base formal oficial mediante la cual tienen acceso otras instituciones, entre el cual, digamos, se puede acreditar que un ciudadano es o no es víctima. Y surte una vez ha sido inscrito en el registro como tal, o sea, que haya declarado y que haya sido reconocido. Ahí aparecen tanto los que no han sido reconocidos como los que sí. Entonces es una base donde está toda la información de víctimas que se maneja con mucha confidencialidad, no solamente los hechos victimizantes por desplazamiento forzado, sino todos los otros hechos victimizantes. Eso, y de ahí empieza, digamos, el tema de la reparación, digamos, es un hecho gradual y progresivo. Digamos, en este momento estamos reparando, digamos, víctimas de hace 5 o 6 años, están recibiendo hoy su indemnización y esperamos que eso cada vez sea mucho más pronto. Y esperamos que no hayan más víctimas. Claro, por supuesto. Vamos a recibir a Gloria Elsi. Gloria, buenas tardes, adelante. Sí. Te escuchamos, adelante. Mire, lo que pasa es que a mí me mandaron una carta en septiembre de reparación de víctimas, supuestamente que me había llegado una carta cheque al Banco Agrario. Entonces, bueno, que no fue reclamada, que porque yo había cambiado el número telefónico, que entonces esto sería reprogramado y que tenía que esperar. Entonces yo estaba llamando mucho allá a Bogotá y me dicen que sí, que ya fue reprogramada desde el 10 de abril. Entonces yo quiero saber si esta carta al ser reprogramada me llega directamente acá, si es la ayuda ya que me van a hacer, quiero saber ya eso. Muy bien. Yo ya tengo el número del radicado, tengo, ¿cómo se llama? Sí, mandé todos los documentos, el documento mío es 1290 y tengo el radicado acá también. Perfecto. Perfecto, eso es para contextualizar a todos nuestros televidentes. Nos está hablando acerca del tema de la indemnización. Nosotros comunidad le informamos a la gente cuándo va a ser indemnizada. En este momento se le hizo el giro, pero sus datos no están actualizados y pues en este caso toca que te acerques a un centro de atención. Igual tenemos tus datos para actualizar tu dato telefónico y poder, digamos, hacer nuevamente esa reprogramación para que te sean entregados tus recursos de indemnización. Valga la oportunidad para solicitarle a las víctimas que han hecho su reclamación, pero han modificado el domicilio, el teléfono, dónde ubicarlos, que lo hagan. El caso de Gloria Elsi nos sirve precisamente para eso. Reprogramaron, llegó el dinero, pero no la pudieron ubicar. La gente tiene que decir dónde se encuentra su teléfono, dónde es la dirección de la casa para que lo puedan ubicar y cuando esto pase llegue el dinero efectivamente a sus manos. Bien, se nos acaba el tiempo, vamos a dejar a nuestros televidentes con la información de esas tablitas donde están ubicadas las unidades de víctimas, no solamente en la ciudad de Medellín, sino también en el departamento de Antioquia, y pueden verlo Bello, Cáceres, El Bagre, Itagüí, Caucasia. Y www.forjandofuturos.com. Claro que sí. Las herramientas son muchas, seguimos aprendiendo y entendiendo a qué tienen derecho las víctimas del conflicto armado en Colombia. Está nuestra sección de víctimas y restitución de tierras. Volveremos el próximo martes con más información, no solamente de este tema, sino también con más noticias Telemedellín. Llegamos al final entonces, los esperamos nuevamente a las 7:25 de la noche o en un boletín de noticias extraordinario en medio de la programación de Feria de las Flores. Feliz tarde.